i després ja me fiquen en un lloc i es tanca una porta. I aquí me'n dono compte que el temps se para. Jo me'n dono compte que estic segrestada quan sento per la ràdio l'endemà que la farmacèutica de Olot ha sido secuestrada. Vaig pensar, ai, Déu meu, ja està. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el secuestro más largo de la historia de España y este es el de María Àngels Feliu. Es el primerísimo vídeo que grabo este año. El anterior lo subí este año, pero lo grabé en 2022. Me he tomado un descanso de una semanita, he recargado pilas y vengo con más fuerza que nunca. Y el karma también. Notaréis que hay una interferencia al principio y al final del vídeo. Una interferencia insoportable. Pero en la parte donde estaba más presente, regrabé. Con otro micrófono, que notaréis el cambio de audio, ¿vale? Pero no os va a molestar tanto. Continuamos. Y bueno, así que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué le pasó a María Àngels, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Esta historia comienza con el matrimonio de Conchita Bassols y Tomàs Feliu de Cendra. Esta pareja tuvo un total de 5 hijos, y cabe decir que la vida les fue bastante bien. Tomàs fundó Rotary Club y presidió la Cámara de Comercio de la comarca de la Garrotxa. Y además poseía dos empresas, una dedicada a las pieles y otra llamada Bassols Energia, dedicada a la electricidad. Como veis, a esta familia le fue bastante bien. De hecho, llegaron a convertirse en una de las familias más poderosas de España en los albores de los años 90. Sin embargo, siempre mantuvieron un perfil bajo. No vivían en grandes mansiones, no conducían coches de lujo, no les gustaba aparentar y además eran muy ahorradores. Todo lo que tenían se lo habían trabajado muchísimo y eran conscientes de que todo lo que llega puede irse en cualquier momento. Se relacionaban con gente muy importante y tenían contactos por todas partes, pero aún así eran gente muy cerrada. De hecho, el periodista Carles Porta los definió con las siguientes palabras. Una familia conservadora, rica y religiosa. Como os dije anteriormente, Conchita y Tomàs tuvieron 5 hijos. Y la menor era María Àngels Feliu. María Àngels nació en 1958 en Olot, un municipio de la provincia de Girona, en Cataluña. Esta mujer estudió para convertirse en farmacéutica y en cierto momento se casó con Francesc Pérez Acedo, un especialista en artes gráficas, que era hijo de inmigrantes andaluces. Esta unión provocó cierto asombro en Olot, ya que Francesc no era de allí. Sin embargo, esta pareja era muy feliz, y con el tiempo tuvieron 3 hijos. En el año 1992, los pequeños tenían 2, 3 y 5 años. Y María Àngels regentaba una farmacia con su hermana. Todo el que la conoció decía que era una excelente madre, que era muy trabajadora y que amaba a su esposo con locura. Los clientes estaban encantados, y sus amigos y familiares no tenían más que buenas palabras para referirse a ella. No obstante, el viernes 20 de noviembre de 1992, su vida cambiaría para siempre. Salió de trabajar bastante tarde, sobre las 9 de la noche, y acto seguido subió a su coche y se dirigió hasta su casa, un bloque de pisos que tenía garaje. Abrió la puerta con el mando, entró en el garaje, buscó su plaza, aparcó el vehículo y acto seguido bajó de este para abrir la puerta trasera y sacar algunas bolsas. Pero mientras sacaba las bolsas, notó una extraña presencia. Dentro del garaje había alguien más y ese alguien se acercaba a ella. Inmediatamente se dio la vuelta y se encontró de cara con un varón más alto que ella, con un pasamontañas y que le apuntaba con una escopeta de cañones recortados. Este varón lo obligó a entrar en el coche y acto seguido entró tras ella. El tipo entra, cierra la puerta y otro sujeto con la cara tapada entró en la parte delantera y arrancó el motor.
Durante todo el tiempo, obligaron a Mary Angels a mantener la cabeza agachada. Sacaron el coche del garaje, condujeron durante unos minutos y acabaron llegando hasta un descampado. En ese lugar había un segundo coche y este estaba conducido por un tercer hombre. Sacan a Mary Angels, la introducen en el maletero del segundo coche y acto seguido el motor arranca. Conducen por un tiempo más, se encuentran con otro vehículo y otra vez hacen el cambio. En esta ocasión, al hacer el cambio, a Mary Angels le tapan la cabeza y le atan las manos y otra vez la introducen en el maletero. Este coche llega a lo que parece una especie de garaje y tras obligarla a caminar durante varios minutos, la introducen en una especie de trampilla. Durante todo un mes, Mary Angels no se quitaría la capucha que cubría su rostro. Tenía tantísimo miedo que era incapaz de moverse, ya que en su mente al menos había habido cuatro hombres. Dos la secuestran, llega un tercero, después un cuarto. Eran cuatro hombres contra ella y la pobre mujer no podía verlos. Si los miraba a la cara, quizás decidirían matarla. No sabía qué querían, qué buscaban, cuál era su plan. No tenía ni idea de nada y sentía tanto miedo que decidió que no hablaría. No sé cómo nada realmente. Yo, tienes ganas de mear, entono en un cubo y meo. No sé si me van a ver, no sé qué temps ya urino y después ya me fico en un lloc y tengo una puerta. Y aquí me doy cuenta que el temps se para. Yo me doy cuenta que estoy segrestada cuando siento por la radio l'endemà que la farmacéutica de Olot ha sido secuestrada. Vaig pensar, ay, Déu meu, ya está. Mary Angels tenía rutinas muy marcadas y si pasaba cualquier cosa avisaba a los suyos. Durante dos horas nadie supo nada de ella, pero a las 11 su hermano recibió una siniestra llamada. Un hombre con la voz distorsionada le informó de que Mary Angels había sido secuestrada y que las siguientes horas volverían a llamar con más instrucciones. Nadie entendía qué narices había pasado y por supuesto llamaron a la Guardia Civil. Desde el minuto 1 todos tenían claro que los secuestradores debían ser de la zona, ya que los Feliu mantenían siempre un perfil muy bajo. No vivían en mansiones, no tenían coches de alta gama. Eran gente aparentemente normal, muy humildes. Y por tanto, quienes la habían secuestrado sabían quiénes eran. No eran gente de Madrid, de Albacete. Por narices, eran de Olot. Es por ello que las autoridades pidieron colaboración ciudadana. Y en pocas horas recibieron las primeras pistas. La primera pista vino de la mano de una vecina. Esta vecina en concreto parecía ser la típica persona que se enteraba siempre de todo, así que podríamos decir que era un testigo más o menos fiable. La mujer aseguró que las semanas previas al secuestro vio rondando la farmacia a un policía local llamado Antonio Guirado. Lo veía vigilar mucho a Mary Angels, dar vueltas por allí, entrar en la farmacia, no comprar nada. Y la noche del secuestro, varias personas también lo vieron por allí. La policía municipal a esta información no le dio importancia, pero la Guardia Civil la tuvo muy presente. Y quedaos con este punto porque más adelante será muy importante. Y en segundo lugar, horas después del secuestro, otro vecino vio el coche de Mary Angels abandonado en un descampado. Aquí es cuando ocurre algo que da un giro completo a la investigación. Y es que sí, la policía va hasta allí y descubre que el coche, en efecto, es el suyo. Pero la inspección ocular no se hace como debería. Cuando hay un robo dentro de una casa, se usan unos polvos muy muy finos para detectar huellas. Se echan los polvos, se pasa un pincel y poco a poco aparecen los rastros. Marcas de manos, huellas bien definidas. Pero si la superficie está mojada, esos polvos no sirven de nada. Lo mancha todo, lo difumina. Pero la policía municipal usó los polvos por encima del coche. Un coche que a causa del rocío estaba completamente mojado. La Guardia Civil, al enterarse de esto, revisó los nombres de los agentes que estuvieron en aquella escena. Y entre ellos estaba Antonio Guirado. Todo era muy extraño, pero lamentablemente no tenían pruebas físicas. Durante 10 días, los secuestradores hicieron 6 llamadas. La voz de los secuestradores, como es normal, estaba distorsionada, pero cada 2x3 cambiaban la cantidad de dinero. Primero pedían 50 millones de pesetas, pero después pidieron 250 millones.
Querían quedar en un sitio, no acudían, pedían más dinero, volvían a querer quedar, no acudían. Llegaron a plantear 4 intercambios y al menos uno de ellos fue truncado por culpa de la policía municipal. En este caso, al menos al principio, había 3 cuerpos implicados: Mossos d'Esquadra, Policía Municipal y Guardia Civil. Los 3 cuerpos estaban informados de todo. Y por increíble que parezca, en uno de los intercambios, cuando todo estaba dispuesto y la policía estaba vestida de paisano, apareció una patrulla de la Policía Municipal. Estaban todos colocados de paisano, bien escondidos, y de la nada apareció la patrulla. Lo que la Guardia Civil le hizo pensar que quizás un policía municipal podía estar implicado. El día 12 del secuestro, una de las mejores amigas de Mari Àngels recibió en su casa un sobre muy peculiar. Por la parte exterior estaba escrito a mano, y por dentro, a contraluz, podía verse que había una cinta. De inmediato llamó a la Guardia Civil y un capitán procedió a abrirlo. A partir de aquí, se cometen varios errores que llaman mucho la atención. Para empezar, el sujeto abre el sobre sin guantes, sin cuidado. Lo rompe todo, saca la cinta y a continuación hace una bola con el papel y lo tira a la basura. Por suerte, otro agente, al ver aquello, agarró el sobre con mucho cuidado y lo mandó a analizar. Operación que más adelante será muy importante, ya que en el sobre había ADN. Pero en ese momento lo más importante era el contenido del sobre: una pequeña cinta en la cual se escuchaba lo siguiente. Por favor, pagad. Y pronto estaré en casa. Pero es que si no, no sé si podré aguantar más. Por favor. Por favor, si no, esto va a durar mucho. Ayudadme. Por favor, papá. Por favor. Esto va en serio. Por favor. La madre de Mari Àngels aseguró que esa voz era la de su hija, pero el resto de la familia no lo tenía claro. Podía ser ella, podía ser otra mujer, no estaban seguros. Y en poco tiempo varios expertos dijeron que esa voz no era la suya, que era otra mujer fingiendo ser ella. Este resultado no gustó a muchos, y durante un tiempo los secuestradores estuvieron en silencio. No llamaban, no mandaban más cartas, no decían nada. Y el 5 de diciembre de 1992 se hizo una marcha en Olot pidiendo justicia. La policía pidió a la gente que ayudasen con lo que pudieran, que llamaran con pistas, con avistamientos, con lo que tuvieran. Y esto empujó a la gente a realizar llamadas falsas. Así que la familia Feliu decidió contratar a un investigador privado, el cual lo complicó todo aún más. Él puso una recompensa, y con esto provocó más llamadas falsas. Contactaron supuestos videntes, mediums, gente con testimonios falsos. Todos querían la recompensa. Y antes de que ese año llegara a su fin, la cuñada de Mari Àngels recibió una nueva llamada. Una llamada en la cual se escuchó lo siguiente. Escucha una cosa. Ya no aguanto ni más. Oiga, por favor. La policía, no hay ninguna policía avisada. ¡Ninguna! Famosos de la época viajaron hasta Olot para dar su apoyo a la familia Feliu. Gente muy importante de la Iglesia Católica, Jordi Pujol, otros políticos, gente de renombre. Y por supuesto, todo esto salía en los medios. A partir de aquí, toca conocer cómo Mari Àngels vivió todo esto. La gente la estaba buscando, se preguntaban dónde estaba. Y mientras tanto, ella estaba encerrada. Durante el primer mes, solo vio oscuridad, porque su rostro siguió tapado. Tenía tanto miedo que no quería destaparse. No quería mirar a los secuestradores, no quería ver sus rostros. Estaba completamente a oscuras. Solo sabía que estaba en un espacio tan pequeño que no podía ni ponerse de pie, ni tampoco tumbarse completamente. Y su vida durante mucho tiempo se resumió en las siguientes operaciones. La primera es que era alimentada a base de bocadillos, yogures y fruta. Recibía la comida en bolsas de diferentes supermercados y también recibía botellines de agua. Cuando le entregaban la comida, debía taparse y darle la espalda a la puerta. Llegaba un hombre, abría la puerta, dejaba la bolsa y después se marchaba. La segunda es que hacía todas sus cosas en un cubo, el cual era cambiado una vez al día.
Durante el primer mes no pudo hacer nada, pero después, poco a poco, retomó la normalidad. Y en tercer lugar, en aquel pequeño espacio había mucha humedad y de vez en cuando se inundaba. En varias ocasiones intentó parar el agua con papeles de periódico y bolsas de basura, pero aún así, el suelo seguía inundándose, ya que por debajo también entraba agua. Durante muchos días seguidos tenía los pies mojados, ya que ello le provocó graves infecciones. No obstante, no solo sus pies sufrían las consecuencias, ya que su espalda también acabó realmente infectada. Le picaban insectos que no podía ver, se le infectaba la piel, se le pudría. En marzo de 1993, cuando llevaba 4 meses a oscuras, los secuestradores le dieron un mechero y varias velas. Fue entonces cuando descubrió que estaba rodeada de muchísimos insectos. Arañas, alacranes, cucarachas y en alguna ocasión vio ratas. Tras casi un año de encierro, le colocaron una bombilla y a partir de entonces le dieron libros y crucigramas. No obstante, hay una parte de su encierro que llama mucho la atención, y es que la mujer se fijó en todo aquel tiempo en que había elementos muy llamativos. De hecho, había 2 cosas que a Marie Angels no se le olvidaron. Para empezar, desde dentro de su cárcel podía escuchar sonidos exteriores. Escuchaba las campanas de una iglesia. En ciertos momentos también escuchaba risa de niños. Niños hablando, gritando, riendo. También escuchaba el sonido de un río y de vez en cuando el de un tren. Y en segundo lugar, la mujer tenía junto a ella una pequeña radio. Una radio a través de la cual se escuchaban 2 emisoras. En dichos canales escuchaba toda su historia. Los avances de la policía, lo que sabían, lo que no. Toda la información era emitida allí. Y aunque al principio escuchar aquello le llenaba de esperanzas, pronto se desanimó, ya que al parecer, al no haber información, la gente se la inventaba. Empezaron a decir que Marie Angels se fue con un amante, que se escapó, que no quería volver, y al final dijeron que ya estaba muerta. En octubre de 1993, casi un año después de este secuestro, un juez archivó el caso por falta de pruebas. Los secuestradores ya hacía tiempo que no decían nada y no había más información del caso, por lo que la policía asumió que esa mujer seguramente ya estaba muerta. Pero justo 2 semanas después de este hecho, un auxiliar de detective llamado Francisco Evangelista llamó a la policía. El hombre aseguraba que sabía perfectamente lo que había pasado y que justo antes de que todo ocurriera, 2 exsocios le propusieron secuestrar a una mujer. Sus nombres eran Joan Casals y Xavier Bassa, y como no había nada, la policía fue a por ellos. Francisco Evangelista repitió todo lo que los medios llevaban tiempo diciendo, lo que la gente sospechaba, lo que decían los rumores. Básicamente, repitió todo como un loro. Y dijo además que estos hombres mataron a Marie Angels Falliu. No tenía pruebas de nada, pero hizo tanto ruido que la policía fue a por ellos. Y de inmediato fueron arrestados y acusados formalmente del secuestro y asesinato de Marie Angels Falliu. Todo lo que Francisco Evangelista iba diciendo salía en los medios. Dio entrevistas en radios, en periódicos, en la televisión. Este hombre aparecía por todas partes y la gente le creía sin más. Poco a poco la policía intentó estrechar el cerco en torno a Xavier Bassa y Joan Casals y llegaron a decir que la letra de la carta en la que estaba el cassette era ni más ni menos que la de Xavier Bassa. Expertos en caligrafía estaban seguros de esto. Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil. Pero la defensa decía que esto no era cierto. Y la Guardia Civil también consideró que Joan Casals era el cerebro de todo. Sin embargo, su defensa dijo que este hombre nunca estuvo en Olot. Y la Policía Municipal dijo que sí. Y que de hecho, le multaron. Van al archivo, buscan la multa. Pero esta no aparece. Las autoridades presionan para obtener la confesión, pero estos hombres no hablan. Y ahí la policía acusa a la mujer de Joan Casals, María Ángeles Mariño, de ser la voz femenina de aquel cassette. La mujer dice que esto no es cierto, que no sabe nada del tema, pero aún así también la arrestan. Y después de 3 días la dejan en libertad. Joan y Xavier pasaron en prisión muchísimo tiempo y la policía no quería soltarlos. No tenían pruebas contra ellos, no tenían nada, pero aún así, no podían hacerlo. Y es ahí cuando el caso da un giro completo.
Y es que a las 3 de la madrugada del 27 de marzo de 1994, Pedro Tomás Mellado, encargado de una gasolinera ubicada en Lliçà de Vall, vio algo muy extraño. Llegó un vehículo, pareció repostar, y cuando arrancó el motor dejó atrás a una mendiga. Aquella mujer estaba en muy mal estado. Estaba delgada, sucia, tapada con una manta. Y Pedro al principio no pensó nada bueno. Se acercó a ella, le preguntó qué quería. Y la mujer confesó que era ni más ni menos que María Àngels Feliu. En primera instancia, el hombre no la creyó. Pero aún así, llamó a la Guardia Civil. Y el agente que le atendió tampoco le creía. De hecho, no lo hizo hasta que María Àngels pronunció todos los números de su DNI. Llegó una ambulancia, la iba al hospital más cercano. Y allí la someten a un pequeño examen. Enseguida notaron que tenía atrofia muscular, fotofobia y problemas de piel. Problemas que eran muy graves. Era algo muy insólito, impactante. Y la noticia se extendió como la pólvora, haciendo que todos los medios se frotaran las manos. Gran cantidad de periodistas salieron a las calles a buscar las primeras imágenes de esta mujer. Y cuando a las 7 de la mañana llegó al mismo garaje en el que fue secuestrada, todas las cámaras estaban allí. Pero lo más duro aún estaba por llegar. Y es que su marido y sus hijos estaban consternados. De hecho, su marido describió aquel momento con las siguientes palabras. Con un aspecto horrible, las rodillas más anchas que el resto de las piernas, la espalda totalmente retorcida y con un olor nauseabundo. Sus hijos no la reconocían, pero es que ella tampoco lo reconocía a ellos. Cuando la mujer desapareció, tenían 2, 3 y 5 años. Y desde entonces había pasado muchísimo tiempo. Se sentía perdida, no entendía nada, no reconocía sus caras. Era todo terrible y nadie podía devolverle el tiempo perdido. A partir de aquí, empieza todo un proceso a través del cual María Àngels pedía justicia. Había 2 hombres en prisión acusados de haberla matado, pero ella estaba viva. Y otra cosa interesante es que la policía acusó a la mujer de Joan Casals de ser la voz que estaba en el cassette. Pero María Àngels decía que era la suya, que ella grabó esa cinta. Así que otra vez, la justicia se equivocaba. Francisco Evangelista contó muchas mentiras, así que la justicia fue a por él. Pero para entonces, ya había huido. Es por ello que Joan Casals y Xavier Bassa salieron por fin de prisión pagando fianzas de 500.000 pesetas. No obstante, aún nadie sabía quién secuestró a esta mujer. No había culpables, no había pruebas, no había nada. Pero la policía tenía un as bajo la manga. Y este era la memoria de María Àngels Feliu. Lo primero que ella recordaba es que dentro de su prisión escuchaba el tiempo que había fuera. Lluvia, granizo, nieve. Con estos datos se revisaron 250 estaciones meteorológicas y se determinó que esa cárcel podría estar en Osona o en La Garrocha. Lo siguiente que escuchaba es que cerca de ese lugar había un río, un tren, una iglesia y puede que un colegio, lo cual otra vez da información muy concreta. En tercer lugar, dentro de su cárcel, tuvo acceso a una pequeña radio y desde allí escuchaba 2 emisoras. Y en cuarto lugar, está el punto que a simple vista parece el más irrelevante, pero que en realidad da pistas mucho más concretas. Y es que la mujer se alimentaba a base de bocadillos, fruta, yogures y agua, la cual era entregada en pequeños botellines. Le daban la comida en bolsas de supermercados. Y estos eran los siguientes: Día, Capravo, Zenit o Maxim. Marcas que solo estaban en algunas zonas. Y las botellas de agua, otra vez, también eran de marcas muy específicas. Fondor, Fondal Regas o Berry. De los secuestradores no podía aportar ningún dato físico, porque en ningún momento les vio las caras. No obstante, agarró confianza con uno de ellos, un hombre apodado Iñaki. Según María Àngels, le ayudó muchísimo. Le llevaba la comida, le dio la radio, a veces hablaban un poco. Iñaki fue bastante bueno con ella. Y según la mujer, no era tan culpable como los demás. Todo era muy caótico y no tenía sentido. Pero si echamos la vista atrás, recordaremos que la Guardia Civil sospechaba de alguien en concreto. Y ese alguien era la policía municipal. Al principio de todo, una vecina apuntó a un policía llamado Antonio Guirado. No obstante, contra él no había pruebas. Y tendrían que esperar varios años más para poder arrestarlo e interrogarlo. Y es que al parecer la Policía Nacional tenía en su poder un testimonio muy valioso al cual no le hizo caso.
Y en 1999 por fin le dio la importancia que merecía. Y es que meses antes del secuestro de María Ángels, parece que Antonio Guirado se acercó a otro compañero policía y le propuso secuestrar a alguien. Recuperando la información, la Policía Nacional la compartió con la Guardia Civil. Y es por ello que por primera vez, el hombre es interrogado. Y el 10 de marzo de 1999 lo confiesa todo. Confesó que él era uno de los secuestradores y además dio dos nombres. El de Josep Zambrano, otro policía local que murió 2 años antes por sobredosis. Y el de Ramón Ullastre, vigilante municipal de San Pere de Torelló. Pero lo más impactante de todo es que no solo da estos nombres, sino que además dice la ubicación exacta de aquella cárcel. Dice que la cárcel está en el garaje de la casa de Ramón Ullastre y su esposa, Montserrat Teixidó. Y esta se ubica justo en el centro de San Pere de Torelló. Es una casa grande, en mitad del pueblo, y además cerca de esta pasa un río, un tren, hay una iglesia y hay un colegio. Todos los sonidos que María Ángels Feliu recordaba con todo lujo de detalles. Cuando la policía llega al lugar, descubre que esa pequeña cárcel ha sido cerrada. Y Antonio Guirado confiesa cómo. Dice que cuando la mujer fue liberada, él y otros compañeros taparon toda esa parte para eliminar las huellas. Pero aún así, al echar el muro abajo, se descubrió todo. A partir de aquí salen muchas más cosas, porque al parecer hay más culpables. Los agentes detuvieron a Ramón Ullastre y a su esposa, Montserrat Teixidó, porque según ellos, la mujer debía saber lo que había en su casa. Ella aseguró que era completamente inocente y que nunca bajaba al garaje porque su marido tenía serpientes. Pero aún así, no quisieron escucharla. También aparece el famoso Iñaki, cuyo nombre real era Sebastián Comas. Y además surgen otros dos nombres más. Juan Manuel Pérez Funes, entrenador de fútbol, y José Luis Paz, propietario de un bar cercano. Todos ellos fueron a prisión sin fianza, pero la instrucción fue muy lenta. Y después de 2 años, quedaron en libertad a espera de juicio. Este hecho indignó muchísimo a la población, porque María Ángels en cualquier momento podría cruzarse con ellos. Podrían querer volver a secuestrarla, hacerle daño. Era algo terrible, pero por suerte, nada de eso pasó. El 27 de noviembre del año 2002, empezó el juicio contra los secuestradores. Y todos ellos negaron la implicación de Joan Casals y Xavier Bassa. De hecho, dijeron que no los conocían de nada. Ramón Ullastre confesó que él escribió la carta y además explicó cómo. Fue a Madrid, fingió no poder escribir y le pidió a otra persona que escribiera el sobre en su lugar. No obstante, su ADN estaba allí. Lamió el cierre, lamió el sello y, por tanto, la prueba era concluyente. Las condenas recibidas fueron las siguientes. Ramón Ullastre y Antonio Guirado, por planificar y llevar a cabo el secuestro, recibieron 22 años. Montserrat Teixidó, por permitir el delito, recibió 18 años. Sebastián Comas, alias Iñaki, recibió 17 años. Y José Luis Paz, por intentar beneficiarse del secuestro, recibió 14 años. Juan Manuel Pérez participó en la creación del Zulo, pero aparte de eso no hizo nada más, y la justicia lo absolvió. Y por supuesto Joan Casals y Xavier Bassa también fueron absueltos, ya que ellos no tenían nada que ver con esto. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que todas las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito, ya que ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Y ahí os dejo la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que este secuestro pudo haberse impedido? Y la palabra secreta es radio. Deja radio aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y si estás con el móvil, si me dejas un emoji aquí abajito, pues también te daré like. Aquí todos podemos participar, no se preocupen. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y seguramente esté en directo ahora mismo. Y por allí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!